¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy la gringa. Este canal se llama Sin Makeup, no hay paraíso. Y hoy les traigo un video de compritas de Shopping, The Haul, o como más les guste decirlo. No es mucho, son muy pocas cosas. Pero como las tengo en las bolsas y no las estoy, o sea, por ahí las uso, las tengo que volver a poner en sus respectivas cajas. Estoy así como limitada, porque las estoy guardando en su envase original y en las bolsas para poder mostrárselas a ustedes. Entonces, por más que sean pocas cosas, voy a hacer el video igual. Va a ser un video cortito. Ustedes saben, cuando yo digo video cortito, de 15 minutos no baja. Pero no todo es de pigmento. Sí pasé por pigmento, pero vamos a empezar por productos del chino. ¿Qué hice hoy? Hace un ratito. Me compré dos paquetitos de Saumerio. La verdad no sé cuánto. 15 varillas trae. Este es el de azar. Saumerio, marca Bangladesh. Son verdecitos. Tienen, a mí el azar me fascina. No se le siente mucho el olor a azar. Vamos a ver una vez que los encienda, a ver cómo son. Y este que es de mango. Este ya lo abrí, ya usé uno. Tiene un olor exquisito. Me salieron 13 pesos cada uno. Bueno, amigo. Y después otra cosa que me compré, que siempre rompo porque se me caen, son esas famosas botellitas. En este caso parece así como una botella de leche. La tapita tiene una tapita, no sé si llegará, ahí se ve. Tiene así como con onditas, como las tapas de gaseosa, mejor dicho, tenía en una época. Y esa rosca, y tiene boca ancha. No sé, calculo que debe tener medio litro si no tiene más. No me acuerdo. 18 pesos me salió. Después pasé por pigmento. No hay nada de maquillaje. No estoy comprando maquillaje. Estoy comprando más que nada cosas que necesito. Excepto los saumerios, son cosas en realidad de necesidad. De necesidad y urgencia. Un jarel. Estuve en el pigmento de Avenida Rivadavia y Gavilán, en el barrio de Flores, y me compré productos para el cabello. No tengo mucho, tengo una colita hecha. Me rapé acá, a los costados. Y me dejé, tengo el pelo, no lo tengo muy corto, lo uso atado, y si no me lo suelto y me lo peino por un costado. Esto es de Ma Evans, de la marca Ma Evans, la misma marca que comercializa la queratina. Esto está al revés. Y son, específicamente les voy a pasar a comentar. Este es un shampoo, dice reparación, ácido hialurónico, más queratina inteligente, más concentrado de óleos. Dice repara de manera inteligente las áreas más dañadas. Contiene 400 mililitros, es bastante grande. Es bastante grande y lo usé una vez. Es decir, lo usé una vez y después lo guardé en la bolsa, pero digo, no, quiero mostrarlo y después empezar a usarlo. Lo usé una vez y me gustó. Está muy bueno, repara el cabello. Está bien que hay que esperar un tiempo más para ver los resultados, pero ya en la primera lavada te das cuenta que limpia profundamente y que dura. La limpieza como que se prolonga a lo largo de los días. Si son como yo, de no lavarse todos los días, sino día de por medio o hasta por 2 días, dura muchísimo el efecto del shampoo. Me salió el shampoo, me salió 84 pesos con 20. Son productos caros. Son productos medio caros, pero si pueden darse el lujo de comprarlo, vale la pena totalmente.
Y después, esto fue una recomendación de una amiga que se lo había comprado y que le había dejado el pelo fabuloso. Y yo de copiona fui y me lo compré también. Después me compré el tratamiento de la misma línea, con activador de calor. Dice tratamiento reparador mensual. Es un tratamiento justamente mensual, pero que no se usa todos los días, se usa una vez a la semana. Contiene los mismos componentes, contiene ácido hialurónico, queratina biomimética y concentrado de óleos. La otra decía queratina inteligente. Este contiene queratina biomimética. Dice exactamente lo mismo. En la caja trae el primer paso, que es la crema reparadora intensiva. Esto lo coloco, yo ya les digo bien. Lo colocamos en el cabello, obviamente, después del shampoo. En este caso, yo tengo el shampoo de la misma línea. Luego se coloca la crema reparadora intensiva, que es el paso 1, de medios a punta, tratando de que no toque el cuero cabelludo. Y después, inmediatamente, se coloca este producto, que es el paso 2, que es el activador de calor, que dice reparación también, y viene en un sachecito. Vienen 4 sachets porque, como les dije, es un tratamiento mensual y se realiza una vez por semana, no más. Y este producto ahí se coloca todo el contenido del sachet. Yo no sé qué me pasó hoy, estoy trabadísima. Se coloca todo el contenido del sachet. Y apenas lo colocan sobre la mano, yo me lo coloqué primero sobre la mano, al instante levantó temperatura. Al instante levantó temperatura y me lo puso sobre el cabello. No sé qué componente tendrá que levanta temperatura, realmente, realmente levanta temperatura. Y el calor este es lo que hace actuar esta crema. Lo dejamos mínimo 3 minutos en el cabello, lo podemos dejar un poquito más y después lo enjuagamos. A mí me quedó el pelo espectacular. Yo ya me hice, como les conté, el primer tratamiento, la primera semana, y vamos a ver cuando se cumplan las 4 semanas cómo me queda el cabello. Este producto es caro, me salió 127 pesos con 40. Si les interesa, dejen en los comentarios o pongan like si les interesa que haga después, dentro de un mes más o menos, una review de estos productos. Pasé por la puerta de una farmacia. La farmacia se llama María Inés. No se va a ver María Inés. Y está acá en Lugano, en Avenida Riestra. Avenida Riestra y Murguendo, para los que conocen. Y vi que tenían las banditas para purificadoras de la nariz. Tenían dos marcas. Tenían la marca BioClean, si no me equivoco, es así la marca. Y tenían esta marca que me compré yo, que salía 80 pesos. 86 pesos salía esta que me compré yo, que es de la marca Kitita. Contiene 5 banditas para todo tipo de piel, elimina puntos negros e impureza, bla, bla, bla. Es una porquería esto. Si ven esta marca, Kitita, no la compren. No la compren. Es una porquería. Son 86 pesos tirados a la basura. No hay manera de que esto se adhiera a la nariz. No hay manera. Vos lo mojás y la parte interior. Es amarillenta, que sería la parte que se va a adherir a tu nariz y que va a extraer las impurezas. Vos lo mojás, vos tenés que tener la nariz húmeda, y una vez que lo colocas encima, te humedeces las manos, los dedos, y lo vas retocando para terminar de pegarlo. Vos mojás esto y la parte amarilla se va. Y te queda un paño. Un paño. Un paño, un pedacito de tela.
Yo usé dos ya. Usé dos el mismo día tratando de usarlo. No sé cómo hice que conseguí que se me adhiriera un poquitito a los costados. Entonces lo dejé y cuando lo retiré me retiró algunas impurezas de las aletas de la nariz. Pero muy pocas, casi nada. Son los 86 pesos peor invertidos en mi vida. Pasé por otra farmacia. La otra farmacia, bueno, no tengo la bolsa de esa farmacia. Se llama, para los que conocen Lugano o los que no, porque hay estas farmacias en varios barrios de la capital, se nos llama Farmacia Belén. Y hay en distintos lugares de Buenos Aires, hay de estas farmacias. Y estaba buscando hace tiempo algún kit de miniaturas, digamos, de tratamiento para la cara. El tratamiento más que nada para el contorno de ojos y algún hidratante para el rostro y para el cuello. Y estaba viendo los kits que vienen de Vichy, que en realidad son miniaturas, pero que tienen una muy buena cantidad para probarla y que te dura bastante. Y viendo diferentes, la vendedora, una divina, me mostró diferentes kits y me decidí por el Lift Active Serum 10. Viene el kit en cajita. Los demás venían en neceser, pero no me iba a comprar los otros kits por el neceser y la crema no la iba a poder usar. Ya les cuento qué trae. Bueno, con la compra de el Lift Active Serum 10, ojos y pestañas. De regalo, una crema de limpieza y un tratamiento. Yo ahora les voy a abrir, les voy a mostrar. Aparentemente el serum es excelente. Yo ya lo probé un par de veces, pero como dije, no lo podía usar todos los días porque quería mostrarles en el empaque original cómo venía la presentación. Ahora que hago el video, ya lo voy a poner en el Vanity para usarlo todos los días. La presentación es excelente, como todo lo que hace Vichy. Y les voy a proceder a mostrar. Este es el de maquillante, este es el tratamiento y este es el serum. El de maquillante, el serum, creo que es el full size. Si no me equivoco, es full size. Full size, no full size. Este es Pureté. Yo les leo así como dice acá. Yo no entiendo nada de francés. Pureté Thermale 3 en 1. De maquillante integral. Es como leche, loción y de maquillante. Trae 15 mililitros. Después viene, que es el otro regalo, de 15 mililitros, la crema, la Lift Active Supreme. Esto también es una miniatura, pero tiene muchísima cantidad y me rinde bastante. Viene así, en un frasco de vidrio. Y la consistencia es un poco untuosa, no aceitosa. No aceitosa porque yo tengo cutis graso. Me apuro porque se me está terminando la batería. Y por último, el serum, que viene el Lift Active Serum 10, ojos y pestañas, efecto lifting, luminosidad instantáneo. Viene en esta presentación, apto para ojos sensibles. Y no contiene parabenos, viene en un envase metálico, contiene 15 mililitros, viene en un envase metálico en color plateado y tiene este sistema de aplicación. Y con una gotita en la almohadillita del dedo te alcanza para los dos ojos. Esto rinde muchísimo, muchísimo. Y me salió alrededor de 750 pesos el kit.
Me pareció muy buen precio, salvo el de maquillante que trae poca cantidad, los otros traen una muy buena cantidad. Con esa compra me regaló la chica de la farmacia un par de muestras de champú bálsamo ultra brillo de Biferdil, que todavía no las probé porque estoy con las de Mae Evans. Feliz de la vida porque acá en las farmacias es un milagro si te regalan algo. Y por último, de Tomamada me compré este collarcito. Trae, creo que sí estoy viendo. Salió 89 pesos, ¿no? Sí, 89 pesos. Parece, no lo, todavía no, esto sí todavía no lo estrené. Parece muy buena calidad. El cierre es un cierre común, con cadenita. Y veremos, qué tal me resulta, si se mantiene o el dorado se pierde. Terminamos acá el video porque ya se está por apagar una cámara. Les mando un beso gigante. No olviden darle like. Si no están suscriptos, el botoncito rojo por acá abajo para suscribirse y recibir las notificaciones de cuando yo subo videos. Mando un beso gigante y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.